Hola, profe. Hola Roberto, ya vamos a comenzar, ¿oyó? Solo estoy aceptando la gente, Roberto. Bien. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Hola a Buenas todos. tardes, ¿Todos? profe. ¿Me escuchan bien todos, todas? ¿Me escuchan Sí, bien profe, todos, se le escucha bien, todas? se le escucha bien. Bueno, vamos a Sí, dar profe. inicio a esta videoconferencia, ¿verdad? Recordando algunas orientaciones, ¿verdad? Algunas orientaciones de orden organizacional. A ver, la clase pasada, como ustedes saben, pues yo estaba fuera del país, no la dimos. Por lo tanto, esa clase quedamos que vamos a recibirla el próximo domingo de 1 a 4 de la tarde. ¿Se acuerda, verdad? El trato que tenemos para reponer. ¿Estamos claros, verdad? Sí, profe. Sé lo primero que deben recordar. Lo otro es que yo les he enviado, o sea, que hay un trabajo ahí, alguien me preguntaba por el examen, yo les comentaba a ustedes que esta clase no es examen, todo es acumulativo. De tal forma que al final, ustedes envían los trabajos, yo evalúo. Y esas notas que yo pongo es una nota provisional. Y al final esa nota se puede cambiar cuando pues se amerita, ¿verdad? Entonces, que la nota que va a tener parcial es el producto de los trabajos que envío, pero eso vamos a ir cambiando. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, para todos es importante saber que las actividades que yo les pedí que me enviasen, esas actividades, pues algunos no la enviaron. Tranquilo, les voy a habilitar. Lo que sí les quiero decir es que las actividades que ustedes envían, vamos a revisarlas todas el día sábado, el día domingo, perdón, el día domingo próximo, de manera presencial. Es decir, todo lo que ustedes enviaron a la página, yo voy a pedir el favor de que me la imprimen para la próxima sesión de clase. ¿Me entienden? La matriz de Sí. consistencia, el tema, los objetivos, es decir, todo lo que ustedes tengan, me lo llevo impreso el día domingo próximo. ¿Me explico? Y yo me voy a sentar con cada uno de ustedes, ya sea los que trabajan en grupo o individual, y vamos a revisar trabajo por trabajo para las mejoras. Obviamente, yo ya miré algunos en la página virtual, ya tengo bastante adelantado algunas cosas que hay que cambiar. Pero necesito que ustedes lo lleven en físico. ¿Entendieron la orientación hasta el momento? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, profe. Bien, Francis Espinosa, Sí, te profe, escucho. le estamos escuchando. Bueno. Sí, maestro, le escuchamos. Ok, Aracelis, pero sería bueno Ahora. que
Ok. Pero le mandé un mensaje, estoy indispuesta con la migraña, pero por acá estoy. Vaya pues. Yo soy Leiva, ¿y usted por qué no entró a la clase de la segunda hora, Leiva? Profe, no tenía internet. Uh-huh. Y la Michelle está mandando ahí la comida, Michelle. ¿Y qué es eso, Michelle? ¿Ah? Estoy cocinando, por eso no le pongo la cámara. Bueno, ustedes tienen que imaginar que están en la universidad. Esa es la hora de clase. En la universidad no estaría cocinando. Tienes que poner en tu cabeza que esta es la hora de la clase. Bueno, quedó bien la orientación entonces, ¿verdad? Próximo domingo de 1 a 4. Y me van a llevar impreso todo lo que tengo. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que deben tener hasta el momento? El planteamiento del tema, bien delimitado. Después, los objetivos, el general específico, planteado el problema. Hasta ahí. Eso deben tener. Y una pequeña, un pequeño resumen del trabajo. Y también una pequeña justificación, antecedente, ¿verdad? Ok. Hoy vamos a ver, vamos a continuar y vamos a ver lo que es el marco teórico, que es la parte que sigue. Me avisan si están viendo la presentación. Entonces, sí se ve. Se ve. Ok. Entonces, como ya ustedes saben, en esta clase aquí yo les doy los aspectos teóricos y los días de la presencial vamos a revisar el trabajo, ¿oyeron? Entonces vamos a ver una parte medular del trabajo que es el planteamiento del marco teórico. Decir el marco teórico son todas las, la palabra lo dice, todas las teorías relevantes de tu trabajo, todo lo que otras personas ya plantearon sobre tu trabajo, las teorías existentes, las leyes, los conceptos, todas las definiciones que hay en la ciencia sobre lo que usted va a hablar, ¿verdad? Ese es el famoso marco teórico. Entonces, ahí tenemos que es la tercera etapa de la investigación. ¿Qué me dice cuál es la primera y la segunda? ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es la primera y segunda etapa? Planteamiento del problema. Ajá. Ay, perdón, planteamiento del tema, objetivos generales y específicos. Y también el planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Claro, el tema, los objetivos específicos, también los antecedentes, todo eso es la primera y la segunda etapa. La tercera etapa es el marco teórico, es decir, tú vas a indagar qué hay sobre el tema que vas a hablar, ¿verdad? ¿Qué es lo que existe en el mundo científico? Entonces, ese marco teórico tiene funciones específicas. En primer lugar, ahí dice, orienta el estudio. Es decir, de que lo que tú vas a hablar, ¿para qué? Para prevenir posibles errores, que no te pierdas. También te sirve para ampliar el horizonte, ¿verdad? De tu tema. Y establecer una hipótesis cuando el trabajo amerita plantear hipótesis. Porque no todos los trabajos ameritan planteamiento de hipótesis. Y te provee un marco de referencia. Es un referente. Esas son las funciones del marco teórico. Por lo tanto, es un sustento histórico. Es decir, lo que ha existido a lo largo de la historia del rol de la humanidad. Y tiene diferentes momentos y diferentes etapas, ¿verdad? Pero fundamentalmente, las funciones en las diferentes etapas va a ser para explicar el fenómeno de estudio. Yo voy a ir preguntando algunos temas para que ustedes me vayan ayudando ahí con ejemplo, ¿verdad? Explicar el fenómeno, predecir el fenómeno y sistematizar el conocimiento. Que el conocimiento esté sistematizado, ¿verdad? Ok, entonces, en este caso tenemos que en las etapas tenemos que hay que
adoptar una teoría específica. Esa teoría tiene características que deberían ser las mejores, ¿verdad? Tratar de tener esa característica. Primero, que tenga una capacidad de descripción. ¿Qué descripción? Que tú puedas describir todo el fenómeno de estudio, el tema de estudio. Que sea explicativo y predictivo. Predictivo es que se pueden plantear teorías, ¿verdad? Que tenga una consistencia lógica. Eso es importantísimo. La consistencia lógica es que recuerden que las ciencias no es empirismo. Lo empírico hay desorden. La palabra lo dice, empírico. La ciencia tiene una sistematización de conocimientos que van ordenados, tiene una secuencia lógica. Eso es lo que dice ahí. Tiene que ser perspectivo, innovador y a la vez sencillo. Entonces, la etapa siguiente, cuando ya tú adoptaste una teoría, es la revisión de la literatura, donde vas a sacar la información para tu marco teórico, ¿verdad? Una literatura selectiva con fuentes que pueden ser primarias y secundarias. A ver, ¿qué me dice una fuente primaria? Una fuente de información primaria. O una secundaria. ¿Qué me da un ejemplo? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Dulio. Una fuente primaria son la información oficial. Por ejemplo, las que están en... Estamos haciendo un estudio sobre salud. Es la que tiene el MINSA, por ejemplo, ¿verdad? Los datos, los registros que tienen. Y la secundaria viene siendo la que se realiza en el campo a manera de encuesta. ¿Ya? O sea, de esa manera lo interpreto. Bien, Dulio. Muy bien. Excelente. Entonces, tenemos que después que revisemos las fuentes primaria y secundaria, la primaria puede ser lo que decía Dulio, la conversación con alguien para hablar con un experto, etc. Viene las fases de revisión y detección para extraer y recopilar la información. No todo lo que tú vas a leer te sirve a tu trabajo, ¿no? Tú vas a recolectar la información relevante, ¿verdad? Ok. Todo esto te va a conllevar que el marco teórico te proporciona el estado del conocimiento. Por ejemplo, sé que alguien de psicología y va a hablar de las emociones. El marco teórico te va a dar un referente. ¿Qué se sabe de la emoción en el mundo moderno? Los tipos de emoción, la clasificación, todo. Si alguien va a hablar de un fármaco específico, los efectos adversos, el marco teórico te va a decir todo lo que se sabe de este fármaco. Pero ojo, muchachos, mire, yo me acuerdo que una vez también una ponencia y alguien por ahí decía, un error fatal, alguien decía, y experto y licenciado, que el marco teórico es el único que se puede copiar de otro trabajo. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿El marco teórico se puede copiar? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que no, profe. ¿Por qué? Bueno, pienso que el marco teórico es la base fundamental de la información que vamos a recopilar. Y de esa información lo que nosotros vamos a encontrar es lo más esencial y no precisamente todo lo que dice. Es lo que nos sirve a nosotros en nuestra investigación. No es precisamente al pie de la letra lo que la otra persona está diciendo. Es mi opinión. Eso, gracias. Muy bien, así es. Eso que dime, Araceli. Sí considero que se puede retomar información, siempre y cuando respetando las normas APA, citando a los autores y retomando la información específica, porque usted nos hablaba de un ejemplo de las emociones. Ajá, pero no voy a poner todo lo que encuentre en la bibliografía o en la bibliografía sobre emociones. Tengo que enfocarlo directamente a lo que quiero. Por ejemplo, si voy a hablar de los neurotransmisores, un transmisor en específico, la serotonina, que nos provoca, que cuáles son sus beneficios. Araceli, disculpa que te interrumpa. Y como dice usted, no voy a poner todas las emociones. ¿Qué es lo que me va a delimitar? Para no hacer un marco teórico tan extenso. ¿Qué es lo que me va a delimitar? Los objetivos y el planteamiento del problema. Que ahí voy a sacar las variables. ¿Me explico?
Sí, esa es nuestra guía, ir revisando los objetivos, si se va cumpliendo. Ahora, hay algo que todavía no mencionaron, Isaac casi da en el hoyo, como usted dice. Cuando ustedes dicen que el marco teórico va a retomar lo esencial, pero hay algo que se debe hacer en el marco teórico para que sea único, ¿qué es? Nuestro criterio personal, profe. Eso, te felicito, Isaac Lainez. El marco teórico no es tomar lo que dijo otro escribir, porque mucha gente dice, bueno, yo voy a hablar de las emociones. La emoción lo definió, qué sé yo, Pablo, hace más de 100 años. Esa definición no cambió, sí, pero usted puede dar su toque personal. ¿Me explico? Y bien decía Araceli, dando crédito al que lo inventó, eso es obvio, con la norma APA, con la cita, la referencia, etcétera, ¿eh? Pero también dando su toque personal. Yo, este sábado que pasó ayer, fui jurado de una monografía de unos muchachos que se me dieron de quinto año de medicina, ya son médicos, pues, se fueron ayer. Su marco teórico estaba lindo, pero mire, ahí no había nada de ellos, todo era copiado, lo que dijo otro. Y eso de un marco teórico, tiene que poner su cuchara, como se dice, pues, su punto de vista, su opinión, porque no es solo copiar. Y a ese error que la gente piensa, dice, bueno, ¿qué es marco teórico? Son las teorías que existen, yo voy a copiar lo que dijo Juan, lo que dijo Pedro, lo que dijo Pedro. No, lo que dijo usted. Usted va a tomar la teoría. Por ejemplo, si alguien me va a hablar de un fármaco, el efecto adverso, que está estudiado, usted va a decir, pues, cuáles son los efectos adversos, pero usted va a poner su opinión, lo que usted ha visto con su experiencia. Muy bien. Por eso, maestro, por eso es que se retoman y existe terminología y conectores adecuados que ustedes los expertos en metodología y también algunos textos nos indican qué palabras vamos a utilizar según según Chavenato, según de acuerdo a tal, en palabras de tal, y así vamos sí. Citando y lo vamos haciendo de lo macro a lo micro, es decir, sí. Todo lo que tal vez dijeron 5 autores y caigo a mi apreciación personal con fundamento. Claro, muy bien, Araceli. Y no solo los expertos en metodología, cualquier persona que escribe un texto tiene que usar muchos conectores. En español es un idioma rico en sinónimos, hay muchos conectores. Y los conectores, por ejemplo, usted va a hacer un ensayo, por eso que cuando usted está en primer y segundo le dan la clase de español para aprender todo eso. Hay personas que dicen, pero ¿para qué español en mi carrera? Si yo voy a ser psicólogo, yo voy a ser farmacéutico, yo voy a ser administrador. Pero es importante el español, sobre todo por eso, por los conectores. Bien, entonces, esta presentación, eso que está en la pantalla ahorita, es todo referente a los marcos teóricos. Miren cuánta información hay ahí, ¿verdad? Bien, correcto. Después tenemos que hay que validar esa información, ¿no? La información que usted sale, porque usted puede encontrar cualquier cantidad de información que no le sirva a su trabajo. ¿Cómo vas a validar esa información? Hay diferentes vías, ¿verdad? Ahí tenemos que los criterios para que la teoría sea aceptada. Primero, que tenga una capacidad de descripción, que sea descriptiva, explicativa. ¿Qué más? Que sea predictiva, predecir, es decir, que me va a dar resultados, ¿no? Que tenga la consistencia lógica, habíamos dicho eso. La ciencia tiene consistencia lógica, no es empirismo, ¿no? Que hay que respetar la lógica de la ciencia, pues, de toda la ciencia, ¿no? Que sea perspectivo, que es el nivel de generalidad, lo que decía la señorita que habló ahorita, Araceli, que vamos del menos complejo al más complejo, de lo sencillo a lo complejo, ¿verdad? Sea la perspectiva, que tenga frutos, ahí estamos hablando, pues, de manera heurística. ¿Qué significa eso? Decía alguien por ahí que la buena trabajo investigativo, el buen trabajo investigativo es aquel que te lleva a otra. Es decir, usted tiene un planteamiento, un problema. Ese problema usted lo resuelve muy bien, pero ese problema te abre inquietud para otra cosa, otro problema. Eso dicen los expertos, que son el mejor trabajo investigativo, las mejores investigaciones. Eso se llama heurístico, que te genera nuevas interrogantes, ¿verdad? Es fructífero. Esos son, por tanto, los criterios para la validez de una teoría. Y la parsimonia. Fíjense bien que eso de la parsimonia, muchachos. Miren las dos palabras, simplicidad y sencillez.
que alguien que lea su trabajo le es fácil entender, porque a veces nos perdemos en el marco teórico, buscamos tanta teoría, atiborramos de tanta teoría que uno está leyendo y se pierde, dice, pero aquí cuál es el concepto válido, pues. ¿Ah? Hay que haber una simplicidad y sencillez, pero sin menoscabo de lo científico. Ojo con eso. Tampoco es que como es sencillo voy a poner cualquier locura. No. Esa simplicidad o sencillez tiene que ver siempre respetando lo científico, ¿verdad? Bien, muy bien. Ahora, esta parte voy a pasar rápido, ¿verdad? Que pues el marco teórico, obviamente, igual que los objetivos, igual que la hipótesis, va a depender mucho del modelo de investigación, ¿verdad? Ustedes saben que hay modelo de investigación cualitativo, cuantitativo, y el mixto, que es el más común, ¿verdad? Entonces, cuando hay un enfoque multimodal, es el mixto, ¿verdad? El modelo de dos etapas de consulta, estudios quali, cuanti y mixto. Y se utiliza la literatura de acuerdo a cada etapa. Si la etapa es una etapa de investigación cualitativa, es tipo de literatura, y se cuantitativa igual, ¿verdad? Entonces, según el modelo de enfoque, así va a ser la teoría, ¿verdad? Que vamos a buscar. Y el modelo mixto, pues, que se va a ocupar ambos. Ok. Muy bien. Ahora bien, fíjense qué dice aquí. Para seguir, para elaborar el marco teórico, ¿verdad? Hay algunas primicias, algunos caminos. ¿Por qué? Sabemos que el marco teórico, o de referencia, también le llaman marco de referencia, marco teórico, como quieran llamar, cuantitativo a usar selectivamente y un cualitativo para usarles inductivamente. Deducir, inducir, son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, el marco teórico en elementos cual y cuante seleccionados son los que sean consistentes con ambos enfoques. Ok, esos son aspectos teóricos para diferentes tipos de investigación, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes del marco teórico? ¿Dónde va a sacar la información, muchachos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde vas a encontrar información para tu marco teórico? ¿A dónde? De la investigación, profe. ¿Perdón? Haciendo un estudio de mercado. ¿Estudio de mercado? Ajá. ¿Qué? ¿Dónde más? A ver, participe. Si usted quiere hablar de tu trabajo, ¿dónde vas a buscar la información? A ver, vamos. Eso es sencillo, ¿dónde? Artículos anteriores sobre el tema, profesor, hecho por tal vez periódico, blog, correcto, revista. Biografía. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son esas fuentes? Maestro. Dime. No sé si aquí tiene relación, o más bien me aclara. Si el estado de arte, ¿cuál es la diferencia o la semejanza entre el estado del arte y el marco teórico? Porque para ambos hay que buscar esa información al estudio antecedente. Es decir, ¿qué información de todos estos teóricos es la que nos va a servir? Y de ahí también vamos a delimitar lo que son las fuentes. Bueno, sí, pero a ver, Lumbi, pero tenés que, a ver, ahí tenés una pequeña confusioncita. A ver, los antecedentes, la palabra lo dice, es qué es lo que han encontrado otras personas sobre tu tema o un tema similar. Ya, el marco teórico son las teorías que existen. Entonces, son dos cosas diferentes, se parecen. Ahora, cuando tú vas a buscar los antecedentes de tu trabajo, vas a encontrar muchas veces que las conclusiones a lo que llegaron las personas que investigaron van a estar como marco teórico en tu trabajo. ¿Me explico? Está interrelacionado. Pero es importante limitar dónde vas a buscar la información. Ahí dice, libros, revistas, videos, conferencias, periódicos, archivos varios, diferentes tesis. Usted puede buscar una tesis que ya existe. Entrevista a expertos, ¿verdad? Internet famoso y una base de datos. Ahí tú puedes encontrar. Aquí me falta, no está todo, aquí me falta algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede ser una situación vivida. ¿Me explico? Una vivencia. Un problema que usted vivió, lo vivió, en su experiencia personal o alguna amistad. Ahí no aparece, ¿verdad? Pero esas son las fuentes donde usted va a buscar el marco teórico. Obviamente, cuando hablamos de videos, de conferencias, periódicos, ahí la información es vaga. Vaga en el sentido de que muchas veces no hay información de un experto. Por ese caso, después hay que validar. Porque usted va a encontrar cualquier cantidad de información.
o de conceptos, definiciones, que muchas veces no están apegados a una realidad. Es decir, son conceptos que alguien pues lo relacionó con tu trabajo, pero a lo mejor no está apegado a lo científico. Entonces ahí tienes que tener la capacidad de, con una lupa, de sacar lo más importante. Cuando hablamos de libros, sí, los libros son escritos por expertos, también la revista, artículos científicos, pero Internet, ojo, tú vas de los buscadores, Google, cualquier otro buscador de Internet, y vas a encontrar muchos errores, cualquier cantidad, porque ahora usted sabe que las personas pueden subir cualquier información, ¿verdad? Entonces, ahí tienes que tener mucho cuidado cuando tú vas a buscar esa información. Las tesis, ojo con eso, ojo con eso. Se ha encontrado gente que comete delito, va a plagiar una tesis. Dice, bueno, voy a la universidad de tal, mi trabajo es tal, y lo encuentro en la biblioteca, que alguien ya lo hizo. Y viene y agarra aquel trabajo y lo copia totalmente. Ustedes saben que hay programas de internet para detectar monografías que se existen, ¿verdad? Y eso es fácil. Yo en algún trabajo pongo el tema, busco, debo encontrar todos los temas que existen sobre eso. Entonces, eso, además de falta de ética, ¿verdad? Es delito, pues. Estás copiando trabajo de otro. Te pueden enjuiciar por eso, pues. Porque no se debe hacer eso. Por lo tanto, es importante las fuentes. Esas fuentes, a ver, una pregunta. Esas fuentes, en tu trabajo, ¿en qué parte del trabajo tú las vas a reflejar? ¿Ah? ¿En qué parte del trabajo va a reflejar el trabajo? Cuando se refiere a la fuente, se refiere a hacer la referencia a los autores. No es la bibliografía, profe. Claro. ¿De dónde sacaste toda la información? Claro. Entonces se hace referencia en el texto que está haciendo mención sobre ese autor. Claro, pero todo tú debes ponerlo en la bibliografía. Vamos a hablar de las normas APA. Todo lo que usted va a encontrar, ya sea digital, ya sea en físico, no puedes dejar de dar crédito a la persona que lo hizo. Tenés que mencionar la bibliografía. Eso es súper, súper importante y le da valor al trabajo. Yo, por ejemplo, cuando soy jurado metodólogo, me invitan para hacer tribunal examinador, yo lo agarro un trabajo, lo primero que voy a hacer es la bibliografía. Yo voy directo a la bibliografía para ver cuáles son las fuentes, dónde trabajaron, dónde buscar la información. Para mí cuenta mucho las fuentes. Ok. Y hay temas que uno ya conoce los autores, por ejemplo, famosos. Por ejemplo, si alguien va, no sé si aquí hay los de psicología, se van a hablar de la inteligencia múltiple. Si usted habla un trabajo y no menciona, por ejemplo, a César Coll, que es el gran pensador español, hace poco falleció, sobre eso. Si usted menciona a César Coll, usted no hizo un buen trabajo, porque es lo mejor que hay en cuestión de emociones y cuestiones de así de psicología. Por darlo esto. Ok, continuamos. Tenemos algunas recomendaciones sencillas para elaborar el marco teórico, ¿verdad? Estas recomendaciones son de estricto cumplimiento. Primera, dice, los subtítulos que se generan deben tener total correspondencia con el trabajo que se plantea. Es decir, no son copias de libros o artículos externos. ¿Entienden eso? Tú en tu marco teórico, los títulos lo va a hacer vos, no es de ningún libro. Y ese subtítulo, ese título tiene que estar en correspondencia con el trabajo. Si usted plantea, va a hablar de arroz, no puede después comenzar a hablar de frijoles en el marco teórico, está perdido. ¿Me están entendiendo? Esa es la primera recomendación. La segunda, la redacción debe ser fluida, al igual que la redacción del todo el documento, una fluidez. Lo tercero, se incluyen conceptos y la referencia de los modelos teóricos en las que se basan. Es decir, es importante, habíamos dicho eso, referenciar siempre las teorías que existen sobre tu trabajo. Se debe explicar por qué se contempla algunas temáticas y dejar de considerar otras. Es lo que decía Araceli Lumbí. Muchas veces uno encuentra mucha información. Yo a veces miro monografía, muchachos, que los estudiantes se pierden en el marco teórico. ¿Sale aquel marco teórico de 70, 80, 100 páginas? ¿Qué es eso? Para eso tú debes concentrarte en tu tema, en tus objetivos y el planteamiento del problema que te va a dar
lo que son los indicadores para no perderte. Porque, por ejemplo, si alguien, volvemos al tema de las emociones, ese tema es amplio, pero ya si usted delimita el tema, ¿verdad? Las emociones, qué soy yo en las personas, qué soy yo maltratada. Por ejemplo, si ahí usted va a ir delimitando. Es importante eso. Y tenés que explicar eso. ¿Por qué no contemplas una teoría, otra sí? Después tenemos que se trata de explicar una perspectiva lo más actual. Muchacho, yo no acepto una investigación que usted me va a buscar aspectos teóricos de hace 20 años. Alguien me puede decir, profe Tavares, pero hay cosas que son clásicas, no cambio. Sí, por ejemplo, usted va a hacer una investigación en física, las leyes de Newton, no cambio. Newton las descubrió hace más de 300, 400 años, las leyes de Newton. Esas son cosas clásicas que no cambio. La teoría atómica molecular, la ley de Newton, qué sé yo, cosas así. Pero hay cosas que el enfoque va cambiando a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, muchachos de farmacia, lo que son, por ejemplo, los fármacos, eso va cambiando año con año. Se encuentran nuevos fármacos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues tenés que tomar en cuenta todo ese aspecto, ¿verdad? Y la explicación debe ser coherente con el desarrollo de la CAP y el planteamiento del problema. ¿Se fijó? Es decir, que usted, todo lo que va al marco teórico, debe estar bien planteado en su problema. Esa es la importancia de plantear el problema. Si usted problema alguna cosa y su marco teórico habla otra cosa, no sé al final cómo va a ser para concluir ese trabajo, porque te puedes perder. Esa presentación que está aquí, ahorita en su pantalla, son recomendaciones fundamentales. Yo diría sine qua non. Sin ellas no podría ser un buen marco teórico. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ir terminando. Bueno, ahora tenemos la estructura sugerida para el marco teórico. Esto voy a pasar rápido, fíjense. La estructura. Tenemos el tema A. Dentro del tema A tenemos 1-1. Subtema A, 1-2 y 1-3. Dentro del 1-1 hay 1-1-1, que es subtema AA. ¿Estamos viendo la estructura? Después tenemos el tema B, que tiene subtema 2-1 subtema B, 2-2 subtema B, y así vamos. Después tenemos el tema, por ejemplo, subtema tema X, subtema X, así va. Esta es la estructura. Eso en la próxima sesión de clase vamos a poner ejemplo. Esa estructura varía, ¿verdad? Hay horizontal, hay vertical, hay varios tipos de teoría. Y eso es importante numerar. Aunque ahorita esa numeración te hace, ¿verdad? La computadora te hace cuando te trabajas en Word. Hay una forma de... Ok. Eso es importante después para él, para plantear después el IMSS. Ok. Ahí. Entonces, fíjense bien. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes... La próxima sesión de clase vamos a llevar el tema, los objetivos, el planteamiento del problema y lo que se llama los antecedentes. Y vayan pensando, no lo van a llevar, pero vayan pensando en las fuentes de dónde van a sacar la información para el marco teórico. ¿Me explico? Y yo me voy a sentar con cada uno de ustedes el próximo domingo, va a ser de 1 a 4, almuercen bien ese día, toman 3 cafés negros, porque el que se va, pierde. ¿Estamos entendiendo? Y lleven ideas posibles del marco teórico. Y lo demás sin escrito. Tema, objetivos, planteamiento del problema y lo que se llama los antecedentes. ¿Están claras las orientaciones, chicos? Sí, pero... Clarísimo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No. Hola, profe. ¿Algo que quieren saber? ¿Está claro todo? Estamos claros, profe. Sí, maestro. Bueno. Entonces, sí, profe. Me toca pues solamente ir despidiéndome. Pues ustedes saben que es unos 45 minutos y además ya tengo hambre, voy a ir a comer. Pues. No he almorzado, acabo de venir de la universidad. Me imagino que ustedes también. No se preocupen con el examen. El examen es acumulativo. Yo voy a ver su trabajo. Yo voy a poner una nota provisional del primer parcial, según lo que usted me lleva el sábado. Pero al final, la nota del trabajo, ese va a ser su nota final. Por ejemplo, ahorita te puedo poner un 70, 80, por decir algo. Pero al final usted emprende un trabajo nítido que tiene 90, su nota final va a ser 90 y borro todos los antecedentes. ¿Estamos claros? Estamos claros. Pero para eso... Pero para eso... Para eso necesito que nadie falte el próximo domingo. ¿Me explico? Yo falté por mi viaje, pero usted no falte. Bueno,
Si no hay preguntas, pues vamos a llegar hasta aquí y que tenga un... ¿Aquí hay alguna Lupita? No, felicidades a todas las Lupitas. Hoy es día, hoy más día de la Lupita, ¿verdad? Se ríe Roberto Mejía. ¿Para qué es Roberto Lupito? Roberto Guadalupe, ¿no? Mañana, bueno, profe. Pues, pero comienza hoy, pues más luego, pues. Bueno, desde hoy comienza la celebración. Vaya, aquí pues, celebramos desde el comienzo. Bueno, todos los mexicanos que están aquí. Nos vemos, chicos. Que pasen una feliz tarde y un buen domingo. Igual, nos vemos. Profe, gracias. Próximo domingo. Se cuida. Okay, buenas tardes. Gracias.